Hola, ¿qué tal, mis cuisitos ariscos? Mi nombre es 009 y soy más pastuso que decirle entumido a esos que no hablan ni para ellos. Esta vez vengo absorto, vengo ensimismado. Encontré el otro día buscando mi cuota de memes diarias para así poder sonreír, para así poder ser feliz, para así poderte olvidar. Perdón. Buscando en las redes sociales, encontré que por primera vez se tomaba la foto del objeto más denso y oscuro del universo. Y no hablo de tu corazón, bitch. Se tenía que decir y se dijo. Si no, les hablo del primer agujero negro fotografiado. Y se necesitó una capacidad de procesamiento y almacenamiento inmenso. Siempre menso, nunca inmenso. Solo superada por las gigas de almacenamiento de tu galería porno, hermano. Todo solo para poder lograr esta hazaña. Eso nos demuestra lo insignificante que somos y que hay muchas preguntas sin responder. Piensa en las maravillas que nos rodean. Los sacerdotes vudú en Haití, los numerólogos tibetanos, los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién diría que una ballena pesara tanto? ¡Ay! ¡Los federales! También nos demuestra que Einstein y Stephen Hawking tenían razón sobre la existencia de los agujeros negros. Tu teoría de un universo en forma de rosquilla es intrigante, Homero. Tal vez deba robártela. Vaya, no puedo creer que alguien a quien no conozco salga con un sujeto como yo. Ya vamos a cerrar. ¿Quién pagará la cuenta? Yo, Moe. Yo no dije eso. Claro que sí. Y también dejamos abierta la posibilidad de vida inteligente en otros planetas. Y así este hombre sencillo obtuvo la prueba de que no estamos solos en el universo. Señor Nimoy, buenas noches. Señor Nimoy, quedan 10 minutos. Voy por algo que dejé en el auto. Creo que no va a regresar. Pues si te gustó este video, dale like y no seas bámbaro, que no cuesta nada. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos. Por acá los estaré esperando. Bye bye.